Ya la tenemos, Anita Pelitero, ¿sí? Bárbaro. Entiendo que está, pues, no sé si estará en Capital o estará en su general Pico natal. Hola, Anita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas ¿Ahí nos noches. escuchás? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? Todo muy bien, aquí estamos con Ariel, aquí para Deportes Radio. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Estás en La Pampa? ¿Estás en Capital? No, estoy en Capital todavía. Ah, No bueno, fui perfecto. para La Pampa, ahora en unos días seguramente esté viajando para allá. Bien, bien. En unos días me imagino que por lo menos después de la semana que viene, porque además de todo, ya te vendimos bien, ¿eh? Contamos que fuiste Juegos Paralímpicos, todas tus medallas y demás. Pero bueno, contar que también la semana que viene, el martes que viene, estás nominada a los premios Olimpia, ¿sí? Sos candidata al premio Olimpia de Plata en la categoría Paralímpicos, junto con Maxi Gómez de ciclismo y Antonella Ruiz Díaz de lanzamiento de bala de atletismo. Así que hay una muy buena posibilidad de que puedas lograr el Olimpia de Plata. Hago un paréntesis antes de seguir la charla. No estamos, a nivel personal, con el Círculo de Periodistas Deportivos, institución donde yo estudié y donde doy clases, de donde el año pasado entregaron 9 Olimpias de Plata a distintos deportes. Y este año retrocedieron unos cuantos años y volvieron a la terna de deportes paralímpicos, donde mezclan un nadador con uno de atleta y uno de ciclismo. Así que bueno, ahí punto negativo para el Círculo de Periodistas Deportivos, que es la institución más importante de enseñanza del deporte, del periodismo deportivo en la República Argentina. La verdad, un retroceso importante. Dicho todo esto, está la terna y Anita va a competir con todas las de la ley. Bueno, y ojalá, bueno, el deseo de que también te vaya bien, también a Maxi, por supuesto, y a Antonella. Bueno, ¿qué significa que ser elegida para una terna de deporte paralímpico, Anita? Sí, bueno, la verdad que muy contenta por la noticia. Ayer me enteré, ayer a la mañana. Como bien decís, está lamentablemente retrocedieron en el tema de que no haya ternas por deportes y sino que hay una en general para todo el deporte paralímpico. Pero bueno, está bueno siempre que reconozcan a los deportistas paralímpicos, así que nada, contenta de formar parte de esa terna de deportistas paralímpicos y bueno, ojalá que se dé lo que tenga que dar, pero bueno, ya el estar ahí nominada entre deportistas tan grandes es una alegría y un orgullo muy grande, obviamente. Absolutamente. No quita ningún mérito, a lo que voy es simplemente la organización, digo, el mérito de estar y de poder ganarlo es súper relevante, es el premio más importante que tiene el deporte argentino desde hace más de 60 años. Anita, hacíamos recién un poquito, comentamos que habíamos hablado en mayo con vos, después que habías ganado 2 medallas en la World League, y que de mayo a ahora habían pasado muchas cosas, como por ejemplo tus 6 medallas en los Juegos Parapanamericanos de Santiago, las 2 medallas doradas en 50 y 100 metros, perdón, las 3 medallas doradas en 50 y 100 metros libres, y los 100 metros espalda, en la de 50 metros aparte con récord para Parapanamericano, las 2 medallas en los 200, las 2 medallas de plata en los 200 combinados y 400 libres, y la sexta medalla en la de bronce en los relevos 4x100. Bueno, ¿cómo tenés el cuello de tantas medallas? ¿Cómo te quedó el cuello? Y nada, re bien, la verdad que era un objetivo a cumplirse el tema de poder lograr esa cantidad de medallas en el Panamericano. Sabíamos que existía la posibilidad, pero bueno, siempre digo que las medallas hay que ir a buscarlas, pues puede haber posibilidades, pero bueno, en la carrera pueden pasar un montón de cosas, pero por suerte se dio todo, salió todo muy bien y muy muy contenta con el resultado y ahora disfrutando de todo lo que es el post panamericano. Anita, ¿cómo manejaste? Porque hablamos de las 6 medallas, pero le contamos a la gente que para ganar 6 medallas tenés que participar en 6 eventos. ¿Cómo manejaste el cansancio a medida que iban pasando los días de competencia? Porque además nadaste prácticamente todos los estilos, por lo tanto es una
una seguidilla de esfuerzos que van pasando factura a medida que van pasando los días. Y aparte, un parapanamericano que se hizo, como no siempre es habitual, a fin de año, con mucha competencia, con mucho entrenamiento, a fin, terminando un poco la planificación del 2023. Sí, como bien decía, este año fue bastante largo a nivel de competencia. Por suerte tuvimos la posibilidad de participar en un montón de torneos. Creo que fue uno de los años que más competencias internacionales participé. Y sí, se hizo largo, pero bueno, el Panamericano era uno de los dos objetivos más importantes del año. Entonces, la planificación fue pensada en base a este evento. Pero sí, fue desgastante el tema de competir casi todos los días. Aparte, por ahí, no sé, volvíamos a la villa muy tarde y al otro día íbamos muy temprano a la pileta, porque también hay pruebas que las teníamos a la mañana, otras las teníamos a la tarde, las premiaciones eran a la tarde. Pero bueno, así todo no es excusa, y el torneo estuvo muy muy bien organizado y por suerte los resultados se pudieron dar y salió todo bien, porque para eso entrenamos. Son eventualidades que pueden ocurrir y uno tiene que estar bien preparado para que todo salga de la mejor manera. Y yo creo que con Edith, mi entrenadora, hicimos un trabajo espectacular, y con todo mi equipo, así que por suerte salió todo redondo. ¿Alguna medalla preferida? ¿Alguna que dijiste, esta la quiero ganar, y que sea alguna de las seis que tenga un gustito especial? Creo que la de 50 libres. Esa fue una linda carrera que estuvimos ahí peleando palo a palo con Nadia Báez, que bueno, obviamente de Argentina también. Entonces fue una linda carrera. Después también los 100 libres, por la marca que hice y por cómo se dio todo, fue buena. Pero en líneas generales fue como que disfruté muchísimo de todo el torneo. Todas las carreras tuvieron su sabor especial, digamos. Obviamente que los 100 espalda también, al ser mi prueba principal, era una carrera que quería correr y quería que me vaya bien, así que creo que todas estuvieron buenas. Ahí recién mencionabas, y bien, iríamos a mencionar a Nadia Báez, ¿no? Porque Argentina no solamente estuvo representada por vos en la categoría S11, sino por Nadia Báez, que recordemos es una histórica también de la natación, medallista paralímpica en Beijing 2008, y bueno, han compartido muchos podios a lo largo de este torneo. Sí, sí, la verdad que creo que Nadia es una de las, la gran referente de la rama femenina en lo que es natación. Uh-huh. Tuvo un excelente torneo y creo que está buenísimo poder haber compartido tantos podios juntas. También compartimos la posta, las dos postas, y en una sacamos medalla de bronce con muy buenas marcas las dos, así que está buenísimo, y también habla del nivel que tiene la natación argentina, teniendo dos representantes de la misma categoría siendo medallista en un mismo Panamericano. Ariel. Sí, y Anita, me imagino también que habrá sido muy emocionante para vos después de los resultados, que parece, hoy en día lo analizamos y es medio una hazaña, son 6 medallas en un juego panamericano, los récords, y también te tocó ser abanderada en la ceremonia de cierre, lo anticipamos un poquitito recién con Maxi. ¿Qué sentiste en el momento cuando te notificaron de la noticia? Y que, bueno, quizá es el comienzo de también ser referente afuera del agua, porque para una delegación es la persona que lo termina representando. Sí, el ser abanderada de la delegación creo que fue el broche de oro para cerrar este Panamericano. Más allá de los resultados, poder llevar la bandera creo que es un orgullo muy grande, y es con lo que sueña
todo deportista, más allá de los resultados, de las medallas, siempre es lindo poder llevar la bandera, y más cuando uno hace el deporte con tanta responsabilidad y tanta seriedad. Así que, nada, fue un momento hermoso que lo disfruté un montón, y nada, como dije antes, fue el broche de oro de un Panamericano, que creo que fue perfecto en todos los sentidos. Sos una deportista que viene avanzando, sí, que se ha metido en finales, que de a poco también en los podios, pero en este tuviste tres primeras posiciones, y eso significó tres veces el himno. Recién hablabas de la bandera. Bueno, ¿qué significó para vos que el himno nacional sonara gracias a tu actuación? Nada, fue una alegría enorme, porque este fue mi tercer Panamericano. Nunca había tenido la chance de ser campeona panamericana. Entonces fue mi debut en ese sentido, y nada, fue muy muy emocionante, creo yo. Esa es la palabra que abarca el momento. Lo viví con mucha alegría y mucha emoción, pero lo más importante de todo es que pude disfrutar cada podio y cada momento que sonó el himno. La verdad que fue hermoso. Lo que pasa es, los que estamos afuera del agua, ¿no? El no deportista, a veces uno ve la cantidad de podios que se van sucediendo en las competencias de natación y decimos que pase un poco más rápido porque son media hora de podios. Pero uno piensa en el deportista y dice que no termine nunca ese momento. Sí, sí, es así. Yo, como dije recién, la verdad que disfruté todos los podios. A veces sí se hacía largo el tema de la espera de los podios, como vos decís. Pero sí, es un momento que nada, todos los deportistas nos llevamos para siempre, y me parece que es fundamental disfrutar de ese momento, porque nada, por ahí a mí me pasaba que me ponía a pensar todo lo que había pasado para llegar hasta ese momento. Entonces era, bueno, ahora es disfrutar de esto y de llevarte un lindo recuerdo. Bien, y te queda otro recuerdo más. Perdón, Ariel, ahí, porque el broche de oro, pero hay un broche de platino, ¿sí?, que está por arriba del oro, porque fuiste elegida la tapa de paradeportes del mes de noviembre, y no solamente, no por nosotros, sino por el público. Participaste de una votación con otros grandes deportistas, y la gente te votó como la mejor deportista del mes desde los Juegos Panamericanos, y te ganaste la tapa de paradeportes. Bueno, ¿qué significó que mucha gente estuviera atrás tuyo, mucho del gremio de natación, que son unos cuantos, ¿no? Pero bueno, me imagino que mucho más que los de natación, también acompañándote. Sí, no, la verdad que súper contenta por eso, porque es como, más allá de las medallas, de la bandera y todo, que la gente que sigue las redes de paradeportes me haya elegido, eso es algo súper importante, porque además de elegir a la deportista, también eligen a la persona. Entonces, nada, una alegría muy grande, y la verdad que me puso contenta que tanta gente se haya tomado el tiempo de votarme. Fueron muchos votos, así que... Muchos. Nada, la verdad que contenta, y fue un lindo mimo. Bien. ¿Ariel? Bueno, Anita, antes de hacerte la última pregunta, por lo menos por mi lado, decir que la semana pasada me preguntaron en vivo quién pensaba que iba a ganar, y está grabado, dije Anita Pelicero, así que influencié un poquitito, tiré ahí, todavía no estábamos en veda, me dijo, así que la pude tirar. Anita, termina un año, como recién repasábamos, con muchas competencias, con muchos objetivos logrados, pero falta muy poquitito para París 2024. ¿Cuáles son las expectativas que tenés? ¿Te genera presión, te genera motivación el hecho de venir envalentonada con los podios y con los buenos resultados? Contanos un poquito cómo te empezás a preparar, más allá que sabemos que hay que darle un cierre al 2023, pero ya uno tiene la cabeza puesta en algo tan importante como los Juegos Paralímpicos del 2024. Bueno, primero, gracias por la confianza en la votación.
Y nada, para París la verdad que ahora muy tranquila, disfrutando de todo esto, de este gran año que tuve. Obviamente ya el objetivo próximo va a ser París, sin dudas, va a ser el gran objetivo del año, de todo este ciclo paralímpico. Así que nada, tranquila, a seguir haciendo las cosas como la vengo haciendo, que siempre... los resultados se ven en la pileta, así que a seguir por este camino que vamos muy bien, con todo mi gran equipo que tengo atrás. Siempre digo que sola no se logra nada, así que a seguir metiéndole como lo venimos haciendo. Y obviamente que París va a ser un lindo desafío y ahí vamos a tratar de obtener el mejor resultado posible, tanto para mí como para el país, pero muy tranquila y yendo nada, de a poco, esperando a ver qué competencias tenemos previa a París y nada, a seguir metiéndole como lo vengo haciendo. Tengo una más de color, un poco haciendo una búsqueda, ¿no? Para preparando la nota y con toda la información precisa, encontramos un video tuyo del 2017, donde habías ganado 4 medallas en el Open de Buenos Aires, allí en el Senar, uh-huh. Y una de tus medallas se la diste a una nadadora que era muy chiquitita, muy recién arrancaba, Tiziana Forlano, de River Plate. Y Tiziana, este año, también hace un mes, compitió, fue parte del equipo de natación. No sé si recordás ese momento que una de tus medallas se las diste a ella, porque quería tener una medalla, Tiziana recién comenzaba, estaba en la escuelita de River, y sigue compitiendo para River, pero bueno, no sé si recordás ese momento. Sí, me acuerdo patente del momento que sí, había sido un Open acá en el Senar, donde sí. Bueno, yo había tenido varias pruebas, tenía varias medallas, y me acuerdo tal cual que fui al vestuario y decían en ese momento, era creo que muy chiquita, entonces no la premiaban todavía, o era promocional, no me acuerdo bien eso, pero sé que no la premiaban todavía. Entonces ella quería una medalla y me acuerdo que ahí dije, bueno, en el próximo podio, que yo ya había ganado la medalla y todavía no me habían premiado, le había dicho que le iba a dar la medalla. Entonces ella fue, cuando fue en premiación, me esperó ahí y nada, se lo di. Y sí, me acuerdo de ese momento y nada, está bueno ver todo el crecimiento que tuvo y nada, llegar ahora a ver que compitió en el mismo Panamericano que yo, habla muy bien de todo el trabajo que viene haciendo con su equipo y de todo el crecimiento que tuvo. Así que nada, está buenísimo que pase eso con los más chicos y nada, compartir torneos con gente nueva, talentosa, que entrena, que le pone lo mejor, está buenísimo y habla muy bien de todo el trabajo que se viene haciendo. ¿No te pidió ninguna de la de Santiago? O sea, no sé. No, te dijo, dame una de esas. No. Tenés muchas, dijo. Sí, me pidieron varios few, pero ya estaban casi todos dados. Bien. Bueno, Anita, agradecerte muchísimo este tiempo, saludarte. Bueno, ya a esta altura del año empezar a desear felicidades y lo mejor para el año que viene. Así que, bueno, gracias. Queremos charlar con vos por tu muy buen trabajo que hiciste en Santiago, como abanderada también, y bueno, y también un poco con la excusa de haber sido la elegida por la gente como la mejor deportista de la delegación argentina. Queremos charlar con vos una vez más, como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Así que te seguimos todo permanentemente tu carrera y nos pone muy contentos también tu crecimiento. Así que, Anita, te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, y lo mejor para vos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la charla, por la nota y por siempre acompañar a todos los deportistas paralímpicos. Muchas gracias. Un beso grande. Muchas gracias. Y así pasó una vez más por Paradeportes, Ana Luz Pelitero, Anita Pelitero, iba a decir Santa Rosa, me mata, ¿no? General Pico, me liquida. De General Pico La Pampa, que está acá en Capital, el martes que viene va a estar compitiendo por la terna de los premios Olimpia de deporte paralímpico.